pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Camino de Victoria. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versos 13 y 14. No sé dónde o cómo estaría yo ahora si cada vez que me sentí inútil o me vi derrotado hubiera tirado la toalla y abandonado. ¿Y tú? ¿Te has sentido alguna vez que no podías más? ¿Has vivido situaciones en las que el agua te llegaba al cuello y no veías salida por ningún lado? ¿Te has visto derrotado, derribado, acorralado? ¿Te has sentido alguna vez con esa sensación de que nada vale la pena? Hoy puedo agradecer a Dios que fue Él quien me sostuvo en todos esos momentos en los que mi vida se vio atacada. Esos momentos en los que mi fe, ¿por qué no reconocerlo?, flaqueó. Hoy puedo y debo darle las gracias a Dios porque su gracia, y solo su gracia, me sostuvo y me sigue sosteniendo cada día. Hoy puedo hacer mío lo que el profeta Isaías en el capítulo 41, verso 13 nos dice en cuanto a la intención de Dios para con nosotros. Que yo, el Señor, soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Todos nosotros enfrentamos situaciones difíciles, enfermedades, pérdidas, problemas familiares, económicos, soledad, angustia, miedo, y hasta puede que pienses que Dios no te escucha, pero en el más oscuro momento de la noche, Dios también está. En lo más profundo del valle, Dios sigue siendo Dios. En el desierto, Dios es tan glorioso como en el más apacible de los oasis. Por lo tanto, no desmayes, confía en Él, y Él te llevará a la meta. Él por su gracia te sostendrá y consolará tu alma. Consolará tus soledades y cambiará el desierto en paraíso. Cambiará esa soledad en alegría, en gozo, en alabanza y en voces de canto. Todos pudiéramos contar cómo la tormenta nos zarandeó, cómo estuvimos a punto de naufragar, cómo casi nos rendimos aquel día en que la oscuridad lo invadió todo. Pero también todos podemos hablar y testificar de cómo la mano de Dios nos sostuvo, cómo envió a sus siervos en nuestro socorro y cómo su palabra confortó nuestra alma trayendo nuevas fuerzas, renovándonos en el justo momento en el que estábamos a punto de desfallecer. Por esto hoy podemos testificar de su poder y de su grandeza. Hoy podemos afirmar que Él alcanzado le da fuerzas como al búfalo. Podemos decir que Él nos llevó a la victoria y nos hace crecer cada día. Por lo tanto, no te rindas. Mantén tu ánimo de batalla. Pero pon la esperanza de victoria en las fuerzas y en las manos de Dios, no en las tuyas. Recuerda que suya es la victoria, pero tuya la batalla. Que tu crecimiento depende de tu confianza en Dios. Y que darse por vencido nunca es una opción ni una buena idea. Darse por vencido es entregarse a la derrota. Por lo tanto, recuerda, antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la carta de los Romanos en el capítulo 8, verso 37. Cristo sufrió la cruz para que tú hoy puedas ser más que vencedor, para que hoy puedas mirar al futuro con esperanza, para que tú puedas tener la certeza de una vida nueva, pues Él clavó en la cruz todo lo que te acusaba. Cristo vino a pagar el rescate de tu alma y abrir un camino nuevo.
un camino de victoria que está ante ti. Sí, Cristo te está invitando a compartir con Él un camino de esperanza, de fe, un camino de amor. ¿Quieres compartir ese camino con Cristo? Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.